Arclight, agente secreto. Esta semana pudimos ver esta película llamada Arclight, que está dividiendo a muchas personas que ya la vieron. Es una película de espías dirigida y producida por Matthew Bogue y escrita y producida por Jason Fuchs. Se basa en la novela homónima de la autora primeriza Ellie Conway y cuenta con un reparto coral compuesto completamente por actores geniales, desde Henry Cavill, Sam Rockwell, amé a Bryce Dallas Howard, amo a esa mujer, a Bryan Cranston, Katherine O'Hara, por Dios, Katherine O'Hara, tenerla ahí, John Cena, Samuel L. Jackson y Dua Lipa. La película es una película de espías donde la actora Ellie Conway se va yendo por diferentes vertientes donde va descubriendo cosas de una conspiración de espías que ella pues ni idea tenía que te estaba involucrada en esa parte, porque ella únicamente escribía una ficción de historia de espías, pero bueno, se va viendo envuelta en todo esto acerca de ella estará dentro de la parte de espías y de todo lo que implica su libro. Dentro de esta corrupción, dentro de la red clandestina de espías, hay una corrupción muy fuerte, la cual hay que desenmarañar. La película está siendo algunas veces muy criticada porque a muchos críticos especializados no les agradó. En lo personal, a mí me encantó la película, me fascinó. Es una película absurda totalmente y para nada, en lo más mínimo te la tienes que tomar en serio. Es una película absurda y que simplemente te va sorprendiendo un poco con giros y giros y giros y giros. Bryan Cranston está genial en su actuación. Bryce Dallas Howard está genial. La parte de los efectos especiales y cómo ve la fantasía a ella me gustó mucho. Si vas con la idea de ver algo más serio o más parecido al universo de lo que es Kingsman en cuanto a ese tono, no, es un tono un poquito más romántico, más bobo, más romántico le podemos llamar de alguna manera, pero aún así tiene ciertos elementos de este universo y que forma parte de ese universo. En lo personal me gustó, pero si ya la viste me encantaría que me dejes en los comentarios cuál es tu opinión acerca de esta película Arclight. Te leo en los comentarios.